Y continuamos con más Portal 11 en este programa especial, donde hemos aprendido mucho tanto gracias a este formato llamado Elemento Vital. Y vamos a seguir aprendiendo porque queda mucho más contenido de este recurso que la Universidad Nacional de Santiago del Estero cuida con mucha conciencia a través de la Facultad de Ciencias Forestales. Por eso vamos a seguir viendo este segundo bloque de los humedales en Elemento Vital. Con los humedales ocurre lo mismo que con la tierra, el agua, los bosques. Se los ve en general como recursos naturales. Y esto implica pensarlos desde una visión utilitaria, es decir, recursos que el hombre puede usar y explotar del ambiente. Pero hay otra mirada que viene imponiéndose en los últimos años, que propone hablar de bienes ambientales. ¿Cuál es la diferencia? Saber y reconocer que su importancia no tiene que ver con el uso que el hombre les dé, sino con la función ecológica que estos ambientes tienen en la naturaleza. Son ecosistemas que proveen muchos beneficios a la sociedad. Estos beneficios los denominamos servicios ecosistémicos. Todos los ecosistemas cumplen determinadas funciones ecológicas. Las funciones ecológicas son procesos que se dan en el ecosistema y que tienen que ver con la interrelación entre la estructura de ese ecosistema y los factores que los afectan. Determinadas funciones ecosistémicas dan soporte a los servicios ecosistémicos, que son estos beneficios que son muy importantes para el bienestar humano, ¿no? Los humedales aportan el 40% de los bienes y servicios ecosistémicos de todos los ecosistemas del planeta. Considerando que ocupan solo el 3% y uno puede ver la relación en cuanto a su importancia. Por lo general se los agrupa en tres grandes grupos. Tenemos los servicios de regulación, como puede ser la regulación climática, la amortiguación de inundaciones. Son como esponjas, digamos, le decimos nosotros, porque acumulan el agua y la alargan en el tiempo. Generan un delay, digamos, un retraso entre que reciben el agua y que la entregan. Dentro de las tantas funciones que cumplen los humedales es el de ejercer ese efecto de esponja y, por ejemplo, amortiguar las grandes inundaciones que, en este momento, por el cambio climático que estamos experimentando, las estamos experimentando con mayor frecuencia y con mayor intensidad de lo que antes ocurría. Algunos otros servicios que son por lo general los más fáciles de percibir porque tienen valor en el mercado, como la provisión de alimentos, de fibra, de madera o combustibles. Son estratégicos en la producción porque producen mucho más que el área de estepa. Entonces, el productor lo usa como una estrategia o cuando ya no tiene pasto en otras áreas, van a los mallines. Las especies de peces o de mariscos necesitan de esos humedales costeros para poder cubrir parte de su ciclo de vida. Donde hay muchas áreas bajo riego o fertirriego, donde se suele fertilizar mucho, sirven para cooptar esos minerales, esos nutrientes que vienen con el agua y quedan retenidos y utilizados por la materia orgánica y las plantas. Son verdaderos purificadores de agua porque retienen contaminantes, sedimentos, una vez que el agua entra dentro de la zona de humedales. Uno no valora lo que no conoce y estos servicios como la amortiguación de inundaciones, la depuración de las aguas, como no son tangibles ni tampoco tienen valor en el mercado, es más difícil que la gente los perciba y los valora. Y después tenemos otro grupo de servicios ecosistémicos que se los denominan los servicios culturales, como bueno, la recreación, la valoración de la naturaleza y el disfrute que el hombre hace de estos ecosistemas, ¿no? Pero hay algo que yo creo que es más importante todavía y creo que al día de hoy no hay plena conciencia, que es que son ecosistemas que aportan agua. Agua que puede ser utilizada por el hombre para distintos fines, para uso
directo, pero también para agricultura, para industria. En nuestro litoral, que gran parte del paisaje está constituido por humedales, es fundamentalmente un reservorio de agua potable. Y un reservorio de agua potable no solo para la gente que habita los humedales y sus inmediaciones, sino para gente, por ejemplo, que vive en las grandes ciudades, relativamente cercanas o no. Son muy importantes porque son como oasis en las zonas áridas. Son como pedacitos de pampa húmeda. Las zonas áridas y semiáridas, que son en definitiva los dos tercios de nuestro país, tienen una importancia mayor porque quizás es la única fuente de agua potable que podemos conseguir. También son ese buffer, o sea, sostienen el agua y la van largando en el tiempo. Entonces cargan los ríos durante todo el año y no solo en el periodo en donde está lloviendo. El agua es lo que define y caracteriza a los humedales. Aunque su presencia no sea permanente, es constitutiva de su estructura y también de su funcionamiento. Desde la reserva y el suministro de agua dulce, la recarga de acuíferos, hasta la regulación hidrológica, son los grandes amortiguadores de la naturaleza. Y también son captadores de carbono. Ese 3% de humedales del planeta es capaz de contener el 30% del carbono de la Tierra. Y esto es más del doble de lo que son capaces de almacenar los bosques del mundo. Por eso, en tiempos de cambio climático, es vital preservarlos, no solo para disminuir el riesgo de inundaciones, sino también para reducir el nivel de gases de efecto invernadero. Hay que conocer los humedales, hay que entender cómo están compuestos, cómo se estructuran y cómo funcionan para valorarlos y, por lo tanto, conservarlos. El agua de la inundación llega al bañado, llega al bañado. Mantener el carácter ecológico de los humedales, que quiere decir básicamente mantener estructura y funcionamiento. Tiene que ver con que hay que conservar no solo sus componentes, sino las relaciones que tienen esos componentes, que es su estructura, y en definitiva su funcionamiento, funcionamiento que está íntimamente relacionado con el régimen hidrológico. Limpita para tomar. Nuestro entorno no solo es el humano, no solo es nuestro prójimo, entendiendo por prójimo lo que está próximo a nosotros. No solo son nuestros congéneres, sino todos los seres vivos y toda la naturaleza que nos rodea. Empezar a ver, de alguna forma, al humedal como un usuario de agua, porque básicamente necesita agua para mantener su funcionamiento. Si el agua deja de llegar, claramente ese humedal va a desaparecer, ¿no? Florecido azul se ofrenda a él. La conservación en sentido amplio, o sea, conservar no significa que no vas a poder hacer más nada con los humedales. Conservar significa que en algunos casos, por las particulares características de los humedales, lo mejor es no tocarlos, y eso es preservarlos. Pero también podemos usarlos sustentablemente, pero para usarlos sustentablemente y aprovecharlos para obtener esos bienes y servicios ambientales, entre otras cuestiones, tenemos que dejar que funcionen adecuadamente. La destrucción de los humedales no es algo nuevo. De 1900 a esta parte se han degradado el 64% de los humedales del planeta. Pero ese proceso se aceleró en los últimos 15, 20 años. En nuestro país, la destrucción tiene que ver sobre todo con lo que los especialistas llaman la pampeanización del humedal. Esto de convertirlos y asemejarlos a sistemas terrestres donde poder desarrollar agricultura y ganadería intensivas y donde poder construir.
Esas alteraciones afectan lo más específico y definitorio que tienen los humedales, su estructura y su funcionamiento. Y en muchos casos se ha llegado a anular su capacidad de regular los caudales hídricos. ¿Tendrá esto que ver con la mayor recurrencia y el mayor impacto de las inundaciones en muchos puntos de nuestro país? ¿Será casualidad que esas zonas sean justamente donde el hombre hace abuso de la naturaleza? Para pensar, para reflexionar y sobre todo para fortalecer la lucha que muchos han emprendido por proteger los humedales que aún nos quedan. Hasta la semana que viene. El agua, recurso central para la vida. Y de esta forma hemos llegado al final de este portal especial del día sábado, en el que hemos aprendido mucho, Anto, gracias a este formato el que llamamos Elemento Vital. Elemento Vital, el agua en el siglo XXI, un programa que está aquí presente en el portal UNCE, también como en otros canales de todo el país a donde se está transmitiendo este programa. Exactamente. Vamos a seguir aprendiendo semana a semana cuando tengamos un nuevo portal especial sobre este elemento vital que hemos visto. Y recuerden seguirnos a través de las redes sociales, nuestro canal en YouTube y nuestra página de contenidos audiovisuales que vamos a actualizar semana a semana con todos los contenidos producidos aquí en UNCE TV. No nos olvidamos de agradecer, como siempre, a los locales de ropa que nos visten, en mi caso Red Cross, ubicado en Lavalle, esquina Belgrano. Quiero agradecer, como siempre, al local de ropa Inside, ubicado en calle Irigoyen, esquina Sáenz Peña de la ciudad de La Banda. Muchísimas gracias por toda esta colección de otoño-invierno. Vamos a agradecer a ustedes también que nos siguen del otro lado de la pantalla todos los sábados. Nos vemos la próxima semana. Será hasta un próximo Portal 11.